Ella de Salamanca. Vamos a presentar nueva modalidad. ¿Viste una que nueva, bien me salió? Una nueva modalidad. Modalidad, una nueva. Pero si ya tenemos tonaes mineres, ya tenemos curdión. ¿Hay otra? Dime cuál. Hay otra más por aclamación popular. La cantidad de gente que nos llamó, que nos pidió el tambor, la figura del tamborilero. ¿Cómo presta? Tamboritero. Pues tenemos tamboritero, tamboritero, tamboritero. ¿Vale? ¿Cómo estamos hoy, eh? Bueno, no pasa nada. Bueno, pero esa figura va a estar presente y yo voy a saber decirlo perfectamente porque vamos a tener a los mejores tamboriteros de Asturias y de fuera, si vienen. Bueno, para a mí me sabe muchísimo al contrarme después de mucho tiempo con Manolo Durán. Que sí, que yo es nuestro. Un referente fundamental. Y el que nos va a servir además para presentar esta nueva sección de Cantadera. Bienvenido. Buenas noches, tardes y días. Todo, ¿eh? Que además vienes acompañado por un gaitero que no oye ninguna tontería, ¿eh? Álvaro Álvarez. Mira, sí, al tulprove. Los yogures que comía. Estoy caro, medro, medro. El tambor. Manolo, ¿qué nos dices, del tambor? No os dedicaré a ello. O sea, ¿no? Yo, si me permitís, este año... En noviembre haré 33 años con el tambor. Si hubiera estado uno, se estaba prejubilado. Dímelo a mí. Claro. Dímelo a mí también. Claro, ¿eh? ¿Te das cuenta? Claro. Puesto de capataz, mismamente. Yeah. Bueno, pues el tambor, nada. Este es mi compañero. No, reír, que yo, ¿verdad? Bien. Que este es mi compañero durante que haya casi 33 años. El mismo. Él nunca traiciona. Pero este y el tambor que tienes desde el principio. No, tengo otro de un, además de un paisano de un monte de Sama en Artosa, que fabricaba, sí, construía Artosa muy bien los tambores. Este es de Álvaro Corrales Casanueva, que es de Borines. Un saludo, Álvaro, ahora cuando me regales un jamón. Y, de la que vas, Plas. Y nada, estoy encantado de la vida. Es un tambor que, bueno, va en color madera, porque no hay ningún color oficial de tambor en Asturias, aunque se crea que el rojo y el azul es oficial, pero no. Oye, para tocar el tambor, ¿qué hay que tener? Porque yo cuando se habla del tambor, siempre... Tengo un nombre que me viene a la memoria. Machacón. Machacón. Claro, esto sería un poco largo de explicar. Estamos hablando de que Machacón y Serafín el de Quintes probablemente haya sido lo mejor. Hablaban también del Roxo Lagüeria, que el padre de Alberto siempre me habló muy bien de él, que era extraordinario. Pero claro, concretamente Machacón y también Serafín eran gente que tenían un don natural... Como hablaban de Buddy Rich, el batería, que tenía un don natural, aparte de lo que hayan estudiado, tremendo, ¿no? Es difícil, porque para eso hay que tener mucha paciencia, muchas horas de ensayo, y aunque sí es verdad que todos sabemos que hay mucha gente hoy en día en todo, hay muchísima gente en todas las modalidades, el tambor concretamente... menos. No, la paciencia es mucho más pequeña, claro. Porque hay que hacer muchos ejercicios hasta poder llegar a hacer algo que suene bien. Y es el padrín de esta nueva modalidad, queremos vete, queremos sentite, y bueno, hay que decir una cosina, el que quiera venir, si bien con gaiteru bien, pero si no, tenemos nosotros de casa, que ye Berto, y acompaña, que no hay problema, que no tengáis miedo, que falte gaiteru, que tenemos, Lu. Tú vienes con un gran gaiteru, ¿qué quieres? Perdona que te corte. Córtame. Si yo soy el padrín, igual no viene ni Dios aquí a concursar. Pensáislo bien, ¿eh? Oye, espera, pero hablando de padrinos y de madrinos, a mí dijeron que ibas a pedir la mano hoy a una moza aquí, ¿será verdad? Sí, hombre. ¿Cómo llevo? Tengo que decir públicamente una cosa. ¿Veis cómo vais a ganar audiencia? Mira, que es la siguiente. Yo aquí a Silvia, no Tortosa, toqué para ella en el año 86. Tenía 16 añinos. Ay, mamina. Sí la conoces, Chus, con 16 añinos. ¿Pero qué estamos haciendo? Roxina, tierna. Como una lechuga. Como siempre. ¿Eh? Silvia, por favor, ven. No, no será verdad. Me muero, es que se me escaldó hasta el zapato. ¿Nos prometemos matrimonio y amor eterno? ¿En Manolo, serio? Soy poco para ti, corazón mío. Tú y es muy grande, cariño mío. Tú me llenas entera. Y es muy grande. Soy poco. Pero mira, además va jugando los dos besos en marca. Mira, y el momento de sentirte y nunca quites los besos. Venga, gracias. Ay, que es grande. Silvia, venga, sales casada maestro. Hoy. ¿Qué más quieres? Ahora, vamos para allá. Yeah, it's a wonderful book.